troyanos. Al son del tamborileo, cuando el sin pecado aflora del color de la amapola, va saliendo para Rocío, la tierra de la señora. Hay repiques de campana, la Virgen cambia su cara, de lejos al horizonte. Ya despuntan los caballos y el sin pecado el monte. Y mira hacia humilde, que al pueblo de la Virgen le sobra toda la plata y llevan por carreta solo un estribo de fragua. ¡Ole! ¡Ole! Estáis viviendo una experiencia que no habíamos conocido ninguno, ni incluso las personas más mayores de nuestro pueblo, que esta situación de no vivir la romería durante 2 años por circunstancias de la pandemia, y esperemos y deseamos que no tengáis que volver a vivir esta situación tan difícil, tan difícil de no poder manifestarnos como lo hacemos habitualmente, reunirnos, relacionarnos como lo hacemos en el Rocío. Así que le vamos a pedir a la Virgen esto no lo conozcáis nunca más, ¿eh? Y vamos a pedir por vuestra familia y por todos los enfermos del COVID. Salve, Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados, hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, que son tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Venga, a ver quién da lo vivo. Vamos, sin miedo. Venga, fiel. 1, 2, 3, venga. Dale, Andro. Venga, una de las niñas. Venga, sin miedo. Vamos. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! ¡Viva la Blanca Paloma! ¡Viva! ¡Viva la Reina de las Marismas! ¡Viva! ¡Viva el Pastorcito Divino! ¡Viva! ¡Que viva la Madre de Dios! ¡Viva! Nada, muchas gracias.